interesante es leer este libro. Habla mucho del señor Machiko. Escucho pasos. ¿Será el Tunche en persona? Esto ya me asustó. ¡Oye, abuelo! ¡Me asustaste! ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué ocurre? ¿De dónde estás viniendo? De Kishikoto. Vengo de la comarca. ¿De la comarca de Kishikoto? Sí. Es justo, yo estoy buscando esa comarca porque me hablaron del señor Machiko y estuve leyendo el libro acerca de los Tunches. Qué extraño, yo también he escuchado sobre ese libro y sobre un personaje que se llama Don Machiko. O sea, acabas de llegar de la comarca y ¿encontraste al señor Machiko? De hecho, lo estoy buscando también yo. ¿En serio? Sí. Te veo muy cansado. ¿Por qué no compartimos este tronquito que está muy chévere? Pero me encontré con este libro y llegaste tú y me asustaste. Lo dejé botado, pensaba que eres el Tunche. Ah, sí. ¿Qué ya vuelta está pasando en la Amazonía peruana, amigo? ¿Me permites? Hay que sentarnos un ratito. Yo quiero que... Ya estoy hablando como charapa ya vuelta, porque ya estoy en la selva. Mucho gusto. Este libro lo escribí yo. Es mi libro. ¿En serio? Mi nombre es Fernando Vicuña. Mucho gusto, Fernando. A ti te conozco. Tú eres de este programa recontra conocido Selva Enigmática, ¿verdad? Claro, Fernando. Oye, brother, un abrazo. De verdad que felicidades por el programa que estás haciendo. Felicitarte a ti, Fernando Vicuña, por este gran libro, tu primer hijo, me han contado por ahí. Y realmente es enigmático. Gracias. Hay que sentarnos y conversar un poco sobre la comarca de...